Alumnos de una universidad de Encarnación realizaron una jornada de atención dentro de un programa de extensión donde llegaron junto a mujeres privadas de su libertad con el objetivo de documentar a niños recién nacidos con el acompañamiento de funcionarios del registro civil e identificaciones. Estamos acá en la penitenciaría regional, somos estudiantes de la carrera de Derecho de la UTCD y vinimos a aplicar un derecho acá, ¿verdad?, a los niños que se encuentran recluidos con sus madres. Nos basamos en la ley 1680 del Código de la Niñez, en el artículo 18, el derecho a la identidad. Y venimos con ese propósito, es una extensión universitaria en este caso. Justamente hay 5 madres recluidas con sus bebés y estamos pensando hacerle a 4 porque uno viene a trasladar y no cuenta con su nacido vivo. Y esa es nuestra intención, ¿verdad? Nos llevó mucho tiempo llegar a esto, ¿verdad? Porque, como sabrán, acá es imposible el ingreso así nomás. Y estamos cumpliendo, también traemos víveres, como ser la parte de primera necesidad para ello. Pañales, leches, kit de limpieza. Con eso tratamos de colaborar con ellas, con las madres sobre todo, porque no sabemos realmente el destino de esos niños, en qué momento se retirarían de al lado de ellas, ¿verdad? Y para que vayan sobre todo con una identidad, ese es nuestro propósito. Estamos con el acompañamiento de los funcionarios de registro civil, también la gente de identificaciones nos acompaña para el cumplimiento de este derecho, ¿verdad? Y tuvimos la iniciativa con los compañeros para realizar esta extensión universitaria, ¿verdad?, que viene bien para las madres que están reclusas y a sus niños. 4 recién nacidos fueron documentados en el penal de Itapúa.